Ayer miércoles, eh, noticia que conocemos todos, ocupa portadas titulares y entiendo que ocupa preocupaciones compartidas. El IPC superó los 10 puntos, se, se situó en el 10,2% en una escalada y en, y en una puntuación que no conocíamos desde hace 40 años. Es una situación alarmante que, además, afecta a bienes de consumo básico en la cesta de la compra y al consumo energético. Es decir, que afecta más duramente a quien menos tiene. Un año después de haber constatado de manera evidente que la rebaja del IVA de la luz del 21 al 10 no alivia. Insisto, los bolsillos de las familias, las cuentas de las empresas, el presidente Sánchez nos vuelve a anunciar la pasada semana, fue concretamente el martes, una rebaja del precio de la luz del 10 al 5. ¿Cómo lo hace en el Congreso? En respuesta, en la sesión de control. ¿Cuándo, le hace? ¿Cuándo lo hace? Cuando se le pregunta por los resultados de su partido, del Partido Socialista, en las elecciones andaluzas. Yo creo, francamente, y aquí hay una crítica política de mi partido a la decisión, en este caso, del presidente Sánchez, anunciarlo en ese momento nos hace no ya dudar, sino incluso, diría, tener certezas del que se ha buscado aquí. Nos parece un despropósito político el que se haya utilizado en esta ocasión el comodín de la rebaja fiscal. Corresponde al Gobierno central fijar el IVA y el precio de los carburantes, y con la misma ley, esa decisión, la de pagar Navarra, en forma, como digo, de una menor recaudación. Barcos, y lo aceptaríamos, claro que sí, si esto fuera efectivo en los bolsillos de las personas, de las familias, si esto fuera efectivo en la cuenta de resultados de las empresas o en su capacidad. Pero no es así. Y termino, presidente. Yo insisto, presidenta, eh, debemos hacer pública desde el Gobierno también y especialmente desde la presidencia del Gobierno cuando me menos la posición exigente en lo efectivo de la medida y crítica en aquello que no lo es, sobre todo cuando tiene el coste que señalo. Y la realidad del torpe momento utilizado por el presidente Sánchez para anunciar estas medidas exige también de la primera institución de Navarra que se discuta este proceder, por incómodo que pueda resultar entre compañeros de partido, porque en esto radica también la responsabilidad del autogobierno.